Sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar. Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Y en personas concretas, a todos nos regala su santidad.
los niños, el trabajo, también se vive la santidad. Y hoy día por eso quiero pedirle al Señor que en este tiempo le estamos pidiendo que renueve nuestra iglesia, ¿no es cierto? Que queremos renacer, que queremos revivir después de haber pasado tantas cosas tristes y feas. Hoy día queremos pedirle al Señor que nos renueve, que nos haga nacer de nuevo, y eso al final significa que estamos pidiendo al Señor que nosotros seamos más fieles a Él. Y ser más fieles a Él significa caminar más fielmente por los caminos que Él nos dejó. ¿Y cuáles son los caminos de Jesús? Lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos los caminos de Jesús. El mandamiento del amor, de la caridad, amarnos los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que crecer en el amor al interior de nuestras familias, al interior de nuestras comunidades? Podríamos pensar cuánto entregó su vida a don Enrique para que eso fuera verdad en esta zona oeste, que al interior de las comunidades cristianas pudiéramos amarnos de verdad. ¿Cómo el testimonio de su vida nos enseña cuál es el camino del amor? Ese es el camino de Jesús, el camino de la sencillez. Hoy día vivimos en un mundo tan materialista, que nos invita tanto al consumo, que nos encandila con sus luces y su publicidad. Y sabemos que el camino de Jesús es el camino de la sencillez. Y como don Enrique fue un testimonio de hombre sencillo, de no buscar los bienes materiales, porque tenía a Cristo en el centro, porque Cristo estaba en el centro de su vida, porque en la palabra de Dios encontraba todo lo que necesitaba. Sabemos el camino de Jesús, que nos llama a ser humildes, humildes entre nosotros. A veces somos orgullosos y nos peleamos y nos cuesta reconciliarnos en nuestra comunidad y en nuestras familias, también en nuestro clero. Y sabemos que don Enrique nos muestra un camino de humildad que tenemos que aprender a recorrer. O sea, Jesús a todos nos llama a la santidad. A veces nos perdemos y creemos que la santidad significa rezar más oraciones o hacer más prácticas religiosas. Y la santidad es algo más simple. Es algo más simple. La santidad tiene que ver con nuestra manera de ser hombres y mujeres hoy día, que nos relacionamos entre nosotros y con nuestros hermanos. La santidad tiene que ver con ser más y mejores seres humanos. Y don Enrique en ese sentido nos da un inmenso testimonio, que nos ayuda a la oración, que nos ayuda a la palabra de Dios, que nos ayuda al encuentro con Jesucristo. Por supuesto, por supuesto. Encontramos ahí el camino, la vista, para poder ser lo que Jesús espera de nosotros. Hoy día le digo al Señor que el testimonio de don Enrique pueda impactar fuertemente a toda nuestra iglesia de Santiago, a nuestra iglesia de Chile, que todos nos animemos en este camino de santidad, cada uno desde lo suyo, porque no podemos pretender ser otro don Enrique y no estamos llamados a eso tampoco. Pero cada uno está llamado a ser santo, la señora María, la señora Rosa, don Ernesto, cada uno está llamado a ser santo desde lo que cada uno es, con sus dones, con su talento, con su cariño. Y extraordinariamente, o en lo cotidiano de la vida, cada uno está llamado a seguir a Cristo en un camino de santidad. Entonces le pedimos a la María que sea con nosotros, que nos acompañe en este camino, y también le pedimos al Señor que todo el trabajo que se hace en pro de la canonización de don Enrique pueda caminar rápido, para que podamos tener otro santo en nuestra iglesia, otro santo en la vida.
regalo que le ha escrito a su iglesia. Un testimonio de este regalo que Cristo le dio una vez que le hizo. Primero estoy con esta estola, fue la que nos dieron en Argentina el sábado. Eso es lo que quisiera decir a los niños. Ojalá que nuestra comunidad tenga las calles.